nuevamente y bienvenidos a este su canal, El Baúl de Ellis. El día de hoy, como pueden ver, tengo aquí ya mi patrón de este kit pedido en AliExpress que se llama En una esquina de la ciudad. Ya las características de este patrón lo había mostrado en un video anterior. Y el día de hoy lo que voy a realizar es a contar cuántos cuadros tiene en total mi tela, tanto de ancho como de alto, y para ello hoy voy a utilizar mi Pilot Friction, una aguja con un hilo cualquiera y las medidas de mi patrón. Las medidas son 210 puntos de ancho por 120 puntos de alto. Entonces en este momento voy a contar y voy a ver cuánto espacio puedo dejar entre el filo de la tela y para empezar a bordar este kit. Por lo que pueden ver en esta parte, el kit es de cobertura completa, ¿sí? La imagen de este kit es de esta de aquí abajo, ya ustedes lo habían visto, algunos de ustedes inclusive ya hasta lo han bordado. Así que en este momento me voy a poner a contar todas las cuadrículas que tengo aquí en mi tela y luego de eso nos vemos nuevamente para ver por dónde voy a iniciar mi bordado y con cuál de todos estos maravillosos hilos voy a iniciar bordando. ¿Sí? Así que nos vemos en un momento para no tenerlos esperando mientras cuento los puntos. Ya saben que para eso hay que tener mucho cuidado. Y nuevamente ya estamos por aquí una vez que hemos medido o contado 10 cuadritos y hemos marcado nuestra tela. Como saben, yo siempre les recomiendo que se guíen por la medida en puntos antes que por la medida total del gráfico. Ya saben que muchas de las veces las telas no son iguales a las que suelen ocupar los diseñadores y por lo tanto siempre va a variar. Así que lo primero que yo hice aquí es del filo de mi tela tomar 2 centímetros hacia adentro de todos los lados y he puesto estas pequeñas cruces. Sí, creo que sí se puede ver estas cruces de color oscuro que están aquí en la parte inferior. Luego de ello cogí mi aguja y mi hilo y me puse a contar 10 cuadritos y a marcar con mi hilo. Todo este trabajo me costó casi 40 minutos, para ser exactos fueron 37 minutos que yo le dediqué para poder ubicar mi labor. Luego de haber contado los puntos, en total la tela tiene 230 puntos de ancho por 150 puntos de alto. Así que son puntos que no sobran, por lo tanto lo que yo hice fue con mi esfero que se borra con el calor buscar la mitad y está aquí 105 puntos y 105 puntos. Sí, de igual forma en el alto le hice lo mismo y empecé a ubicar. Donde que está mi marca azul son los puntos que yo voy a necesitar. Estos de aquí de ancho y mis marcas de aquí son las que voy a necesitar de alto. Así que las cruces que he marcado son el tope para mi gráfico. Espero darme a entender. Lo que yo quería exactamente es que mi gráfico me quede ubicado en el pleno centro de mi tela para que el momento de mandarlo a enmarcar o de buscarle un marco sea mucho más fácil poderlo poner en él, ya que si tenía un lado más grande que el otro, cuando ya esté enmarcado se iba a ver un poco raro. Así que aquí tengo 5 opciones para poder iniciar este bordado. Son por el centro y por una de las 4 esquinas. Ya saben que a mí siempre me gusta iniciar desde la parte inferior izquierda hacia la parte de arriba de mi gráfico. Pero esta vez la verdad es que no sé por dónde voy a iniciar. Y vamos a ver qué clase de puntos tenía. Sí, lo bueno es que este gráfico viene todo en punto completo, así que no va a haber ningún problema. Así que vamos a ver por dónde iniciamos. En los comentarios espero que ustedes me dejen por dónde inician sus labores
¿Y por qué lo hacen de esa forma? Yo la verdad es que lo hago de la parte izquierda inferior hacia adentro, ya que primero así me enseñó mi mamá a bordar y segundo que es un poco más fácil ubicarme porque ustedes simplemente van a coger el gráfico, van a ver que esta es la esquina inferior izquierda y voy a empezar por aquí. Obviamente tendría que empezar desde aquí. Hay personas que conozco que suelen empezar sus bordados por la mitad y lo bueno es que este kit viene separado por partes y aquí no sé si se pueda ver en la cámara o va, hay una línea de color rojo, ¿sí? Y tenemos 2, 4, 5, que esta es la mitad de nuestro gráfico, así que también podría ser algo muy fácil. Pero la verdad es que sí he iniciado yo proyectos desde la mitad y sí me cuesta un poco de trabajo porque la verdad el último que lo inicié así, no recuerdo si fue el de los tucanes que son de la, que fueron del sal de San Valentín, pero me había faltado un punto, la verdad es que no había contado bien y pues bueno, ahí tuvimos ese pequeño error. Pero esta vez quisiera empezar. Por, vamos a ver cuál de los lados, veamos, aquí solamente tenemos 2, 4, 5, 7 puntadas de un color en la parte superior izquierda, en la parte inferior izquierda tenemos todo esto de aquí, un solo color que hay bastante hilo y por el lado de acá arriba tenemos solo 6 puntos y en la esquina inferior tenemos 2, 5, 6, 7, 8, 9, algunos colores, ¿sí? No me voy a poner a contar en cámara, sino el video se va a hacer muy largo. ¿Sí? Y la verdad es que yo quisiera iniciar este bordado por alguno de los lados donde que yo pueda encontrar más puntos del mismo color, ya que recuerden que las hebras de este kit miden más de 60 centímetros. ¿Y a cuántas de nosotros no nos gusta coger el hilo y seguir bordando y esperar que no se termine ese color? Porque lo que se nos hace un poco más complicado en el punto de cruz es rematar y volver a iniciar. Claro que con la práctica lo vamos a poder hacer de mejor manera, pero es uno de los problemas que tenemos al bordar en punto de cruz. Así que yo creo que esta vez voy a iniciar por la parte inferior derecha, que viene siendo este color o este símbolo que es la letra Q y nos dice que la letra Q es el color. Miren, recuerden, ya me estaba asustando yo, pero recuerden que antes de empezar a bordar tenemos que separar nuestros organizadores. Y una vez que separemos ya nuestros organizadores, voy a coger el hilo que nos corresponde, que en este caso es que nos da una tonalidad de 939. 939. Miren. En este kit de aquí nos da el número de hilo al cual representa, nos toca el 939. En el gráfico parece color negro, pero nos dice que es un color azul, es un azul muy oscuro y espero que se pueda ver muy bien en cámara, es un color azul marino y es con este con el que voy a iniciar. Yo les había dicho antes que ya estas madejitas están listas para bordar.
¿sí? Así que miren, ya saco igual mis agujitas y les voy a enseñar la forma en la que yo voy a sacar esta vez el hilo que tenemos que utilizar. Claro que tampoco es mucho, pero ya vamos a cambiar el sentido de nuestro bordado. Vamos a empezar de una forma diferente y mi otra aguja voy a guardarla. Sí, esta aguja es súper finita, tiene una punta aceptable. Miren, está el 939, el color 25, que es la letra Q. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a acercar un poco más a la cámara y voy a tomar una de las hebras, ¿sí? De esta forma. Sí, simplemente una. Y lo que voy a hacer es alar. Miren. Y en ningún momento las demás hebritas se han enredado. Así que estamos listos para iniciar a bordar. Sí, espero que los próximos kits yo pueda bordarlos desde la mitad o desde otra esquina que no sea la esquina inferior izquierda. Ya que saben ustedes, en el punto de cruz debemos probar de todo. Y si nos equivocamos, pues, ¿qué nos cuesta zafar o deshacerlo y volverlo a bordar? La tela, como les había dicho, ya es un poco durita. Pero sí me acoplo yo a bordar con ella. Y yo voy a bordar a dos hebras, porque recuerden que este kit es a dos hebras. El día de hoy me cogió la locura de iniciar este kit para poderles grabar a ustedes un poquito de cómo es que yo voy a iniciar. Así que hasta el momento todavía no le he sacado una copia a mi kit, perdón, a mi patrón, pero de ser posible para el día de mañana yo me llevo esto a la oficina y ya saco una copia para poder tachar. Ya saben que los originales a mí no me gusta tachar y siempre saco una copia. Así que voy a iniciar. En este tipo de tela que está un poco grueso, creo que vamos a usar un bastidor. Voy a ver si les puedo grabar otro video, si es que cabe en un bastidor que yo tengo. Así que como les dije, yo aquí ya tengo marcada esta cruz. Perdón, me salí de cámara. Y se supone que los puntos que voy a iniciar son estos dos, que son el filo. Así que vamos a ver cómo nos va con estas dos primeras puntadas de este kit de AliExpress. Se me complica un poquito porque estoy lejos de la telita. Sí, pero miren. Sí, ya luego veré si debo utilizar un bastidor. En este caso yo inicio siempre de esta forma y en la parte de la esquina superior de esta cruz o de este cuadrito, y me queda esta especie de Y que ya luego cuando completemos nuestra cruz se va a ver mucho mejor, ya se pierde esa Y, ¿sí? Así que no vamos a hacer tan largo este video, vamos a dar las dos primeras puntadas y vamos a ver cómo nos queda. Ya para la próxima espero tener algún avance ya de este bordado para poderlos enseñar. Recuerden que todavía nos queda por iniciar tres kits. Ya las características ya la habrán visto. Y si no lo han visto, les invito a que vean los videos anteriores. Y recuerden también que ya están nuevamente saliendo nuestras palabritas del ¿sabías qué? Del punto de cruz. Sí, así que miren, estas son las dos primeras cruces que voy a hacer de este kit o de este bordado. Y miren, ahí desapareció la Y. Sí, así que me voy a quedar bordando un poquito más. Voy a ver si logro ubicar este bordado en un bastidor que lo compré hace algún tiempito. Y vamos a ver cómo nos queda. Y si logro ponerle en ese bastidor, igual ya les voy a grabar un pequeño videito. Miren. Estos hilos cubren súper, súper bonita la
cuadrícula. Uy, chicas, miren que a veces, según yo, ya lo he insertado, pero nada. Sí, y bueno, ya no hicimos solo dos cuadrículas, sino vamos a realizar cinco. Y hasta aquí este video. Espero que me dejen en sus comentarios por dónde inician ustedes el bordado, por qué parte de la tela, o cómo hacen ustedes para iniciar a bordar. Recuerden que lo que yo digo aquí o como yo lo he hecho no es la única forma, y a cada quien se acostumbra. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Miren, y ahorita me acabo de dar cuenta que no les he estado grabando lo que acabo de bordar, pero aquí está, miren. Ya solo me falta terminar esta cruz y he realizado mis cinco primeras puntadas. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes y ubicar este hermoso patrón. Vamos a ver cómo nos va quedando y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!